Un Open ya que está consolidado dentro de los programas internacionales de pesca y está funcionando muy bien desde históricamente. Tiene una tradición enorme, en tanto en cuanto originariamente era un evento que se celebraba a nivel interno dentro de los propios barcos alojados aquí en el club. Y era una competición casera, vamos a decirlo. Bueno, pues de esos tiempos hasta hoy hemos convertido esto en un movimiento internacional importante que tiene su arraigo ya. Y bueno, esperamos que siga en esa línea, y eso es lo que esperamos la próxima semana. Espero que nos ayude el tiempo, que nos ayude todas las circunstancias importantísimas que no dependen de nosotros, porque la organización está perfectamente para que sea un evento de prestigio, de categoría y de éxito, ¿no? ¿Saben cuántos van a participar ya? En estos momentos, al día de hoy, me han dicho que hay 30 barcos inscritos, ¿no? Y hay muchos locales y demás pendientes, todavía nos queda una semana de inscripciones, pendiente un poco, pues eso, del tiempo, de cómo se va desarrollando toda la mar, de la pesca. Ellos conocen perfectamente si hay pescado o no para poder competir, y están apurando ahí hasta el final porque las circunstancias no eran las mejores. Ahora mismo.